Oscar David por acompañarnos. Ya escuchamos esta música y nos emocionamos, ¿no? Sí, le vamos a dar la bienvenida a los directores de la Vendimia 2022, Federico Ortega y Rúcolo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Un gusto felices, enorme recibirnos. Sí. Nosotros felices. Me imagino. Contentos. Bueno, no es la primera vez que trabajan en Vendimia, pero sí esta vez la vuelta a la presencialidad, ¿no? Qué presión, qué trabajo ahí tener que volver a poner a punto todo el teatro griego Frank Romero Day. Sí, es una responsabilidad maravillosa. Porque la compartimos con la comunidad. Toda la comunidad queremos volver al teatro. La alegría de volver, las ganas de los actores. El encuentro entre los artistas y el público, esa magia que se genera. Sí, el encuentro, ¿no? Volver. Es mucha expectativa. Bueno, y por allí pasa un poquito el nombre que le han querido dar a esta fiesta, ¿no? Milagro del vino nuevo, de este encuentro, de esta propuesta después de tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Es muy emocionante. Y nosotros hemos tratado de hacer una fiesta que responda a la época. Que responda a la época, primero porque vamos a conservar, como siempre decimos con Federico, la tradición y la innovación. Y por otro lado, no vamos a hacer los ojos tapados a todo lo que nos ha pasado. La realidad, la pandemia, claro. Claro, y entonces hay como un tomar el tema y como transformarlo en algo de futuro. Claro, totalmente, en lo que nos pasa. ¿Y cómo hacen para organizar, ¿no?, tantos actores, tantos músicos, tantas personas? Porque nosotros lo vemos de este lado, pero ¿cómo hacen eso? Si bien vimos que el casting contaba Clary que iba a ser virtual. Está siendo virtual en claro, este momento. Claro, ¿cómo es eso? El laburo armar la Vendimia, ¿eh? Sí, y bueno, tiene mucho por ahí de imaginación. Y uno en un punto que antes de saber que éramos el equipo que iba a ser responsable, toda esa imaginación queda, bueno, en charlas, en ideas, y ya cuando uno dice, no, lo que decimos pasa, y la cantidad de personas o cada pañuelo que uno se le ocurre que van a sacar el bailarín, bueno, son 300. El vestuario. Entonces empieza como a tomar una, claro, esa imaginación es como que uno sabe que tiene repercusiones, entonces... Es muy interesante porque, bueno, es tomar notas, hacer maquetas, volver al dibujito, a poder soñar y también encontrarse con otras miradas. Un equipo muy grande que también tiene cabezas, la música, la coreografía, la imagen. El vestuario, es impresionante todo lo que hace siempre. Hay un trabajo re lindo y, bueno, y mancomunado, esto de la idea de comunidad que tenemos, de decir cómo también la comunicación en el proceso artístico tiene que ver la inclusión de muchas ideas. Y eso es maravilloso. Es como lo que extrañábamos también. Volviendo a la temática y esto que mencionaban de que no van a ser ajenos a la realidad de lo que nos ha tocado vivir. Estuve investigando por allí que van a abordarlo como cierto homenaje, ¿no? Algo que va a emocionar muchísimo a quizás las familias que perdieron un ser querido. Sí. Duro encarar eso, ¿no? Sí. Difícil cómo abordarlo, ser respetuosos. Tuvimos una gran... ventaja, trabajar con Aristides Vargas, que es el autor. Un autor de una gran profundidad. Es decir, no es un autor solo de palabras lindas, sino de conceptos, un autor que a la vez que tiene palabras lindas, cala hondo en las realidades. Entonces eso es una gran virtud que tiene el equipo. Sí, ordenaba mucho esas ideas, el volver de ideas y de charlas con este poema dramático, con esta poesía que él ha puesto en palabras, y uno decía, sí, es esta idea, y esto nos daba pie también para la tridimensionalidad, las ideas de que completaban esa palabra. Y es por ahí también volver a lo simple, ¿no? Es como decir, ya es motivo el encuentro, digo, de reconocernos en esta situación y también volver a encontrar. Hemos vivido también, gracias a los medios y gracias a muchas situaciones, nos hemos podido comunicar y acompañar a la distancia, y creo que, bueno, cuando nos volvemos a encontrar ya hay una emoción extra, entonces por ahí no es necesario quizás quedarse como en la tristeza, sino que decir, la fiesta ya es motiva, y el encontrarse para tener en las fiestas la alegría, la tristeza, o sea, todas las emociones que se dan cuando uno también se encuentra. ¿Piensan que sacando todas las fiestas anteriores, capaz que esta del año que viene va a ser distinta en la parte emocional? Yo creo que sí. ¿Va a causar algo distinto al espectador y a los artistas? ¿No? Claro, solo entrar al teatro griego ya es una emoción agregada. Histórico, un hito. Y me acuerdo
traigo el texto de Arístides que va diciendo: estuve ahí cuando pasó tal y tal cosa, estuve ahí. A mí me emociona, a mí, viste, como que es nosotros... Que si no te emociona, ¿cómo haces para llevar a cabo? Hemos sido un poco testigos de ese proceso sí. de la pandemia. Hemos sido un poco protagonistas sí. en ese sentido. Totalmente. Y esto que decíamos también los medios, los artistas, así como también maestros, doctores. O sea, cada uno colaboró desde su lugar. Decir, bueno, cómo también el seguir sosteniendo, estando... Y estando en cuerpo presente, por más que haya distancia, y ahora encontrarnos y respirar el mismo aire, que es algo que también vamos a revalorizar mucho como símbolo, el hecho de la respiración. Sin dudas. Nos parece hermoso porque vamos a estar respirando también con muchas personas que nos han dicho que sí, desde que no sabíamos que íbamos a ganar, y te gustaría cantar esta canción, podrías participar. Y ese ingrediente, esa persona, esa piel, esa trayectoria, para nosotros es muy significativa, y muchas veces estaba ahí la emoción. Que a veces uno piensa, bueno, en Vendimia, ¿qué se va a abrir y qué ovni va a salir del cielo? ¿Cómo vamos a emocionar? Como que esperamos todo. Y lo lindo era que, che, y si decimos que tal participe. ¿Cómo entrará la Virgen de la Carrodilla? Claro, y si tal persona viene, y si hacemos un grupo de tal. Y eso ya era lindo desde lo humano. Ajá. Y por ahí en esas ideas terminó también en el pequeño coloquio que uno hace para presentar la idea. Pequeño gran coloquio. Porque estuvimos muchas noches sin dormir ensayando. Era importante para nosotros mostrar lo que habíamos creado bien. Y entonces yo creo que fue muy contundente porque fue voto por unanimidad. Los campeones. Sí, fue sorprendente y también muy lindo porque aquí había más bailarines, actores, una bandita en vivo. Ya digo bandita porque no tiene que ver con las dimensiones después del teatro, creo que son mil. Para el que no sabe qué es el coloquio, el que desconoce por ahí el término, ¿qué es lo que presentan ahí con el coloquio? Y es como una presentación justamente en la cual todo el equipo cuenta la fiesta en una hora y te sometes a preguntas de este jurado. Como una exposición oral. Una exposición. Ante los propios. Pero no solo oral. Y eso es lo que decía Fede, que muchos artistas se prendieron sin saber si íbamos a ganar o íbamos a perder para mostrar lo que era la puesta en escena. Y fue emocionante para nosotros mismos, por eso hablo de emoción. Porque al poder escuchar esos cantantes con los temas preciosos que hemos elegido, entonces a nosotros mismos, ya les impactaba antes de saber que ganarían la propuesta. Claro, porque por ahí decís, bueno, tal cosa se ensaya, un video de WhatsApp y verlo en vivo y verlo continuado. Imagínate lo que va a hacer cuando lo hagan. Y además tienen el plus, creo que tienen que trabajar con protocolos y eso es para valorar también, porque un adicional que no es habitual en la Vendimia de cualquier evento, cualquier obra. Totalmente. Chicos, el año pasado tuvimos la película de Vendimia, que fue muy importante, que no se pierda el hecho de nuestro festejo. Pero nos quedamos con el gustito de ese sabor amargo de decir, ¡ay, la Vendimia presencial! ¿Cómo se le extraña? Pero en un momento se habló de tener una Vendimia bimodal, ¿no? De que no falte la Vendimia como la conocemos en el Teatro Griego, pero también tener una pequeña realización audiovisual. ¿Esto se está viendo? ¿Se va a llevar adelante? Mira, nosotros estamos totalmente abocados a la puesta en escena. A la fiesta en sí. Sí, sí. Pero... nosotros somos solidarios con todas las artes, porque es más, la fiesta de la Vendimia es un evento multidisciplinario, donde es importantísimo la imagen de video, la música, el teatro, la danza, la utilería, la plástica. Todos los sentidos. Todo, es una kinestesia, es una fiesta antropológica porque habla del ser humano de nuestra comunidad y kinestésica porque todos los sentidos, como vos decís, están estimulados en esto. Entonces nosotros, la música antes no era en vivo y fue creciendo hasta ser en vivo. Y bueno, y lo audiovisual también tiene su proceso de desarrollo y de crecimiento. Sí es. ¿Y cómo va el casting con los actores? Bien, estamos en esta modalidad virtual que nos estamos acomodando. Ellos mandan videos y ustedes están, imagino, todo su equipo y lo van evaluando de a uno por video. Va a ser un momento para tratar de mantener la tradición que es el jurado en vivo, todos al mismo tiempo puntuando los videos. Vamos a estar convocados, o sea, no tenemos acceso por separado a los videos, sino que se van a ver todos juntos para también garantizar ¿cuántos son? ¿Qué es que se ven?
Y ahora que es online, no podemos manejar la cantidad de gente que puede estar mandando como antes, que quizás uno sabía por la inscripción, y entonces ya iba llegando. Pero una prox más o menos de más de 1000 personas. Sí. Son 1000, claro. Porque 1050 serán los elegidos en total, ¿verdad? Entre todas las áreas que van a trabajar. Claro, imagínate los que... Muchísimo. O sea que sí. Se vienen días intensos para ustedes, ¿no? Intenso, y aparte de mucha... Esto, a veces el puntaje puede ser muy similar o queda, viste, nada, es como, y somos muchos los que votamos, que también por suerte, digamos, porque hay muchas miradas y que eso también garantiza que hay asociaciones, gente también del ministerio. Claro. Y igual hay una garantía y una alegría de que en Mendoza hay muy buenos artistas. Sí. Y que siempre está buenísimo cómo van a completar y también ser pequeños autores y pequeñas autoras de hasta de el la papel fiesta. Mínimo, ¿no? Por ahí de un bailarín o algo termina siendo importante y todos se destacan en lo que van haciendo. Eso lo vemos, por ejemplo, los que lo vemos desde casa. Uh-huh. Es como que lo viste, uh-huh, poniendo su aporte. Parte un todo. Claro. ¿Cuándo empiezan con los ensayos? ¿Tienen idea? Es la primera semana de febrero. Bien. Sí, no sé bien, a veces agarra algún día. Nosotros trabajamos de corrida. No, ya arrancaron. Ya arrancamos y pusimos el motor en marcha. Primera y listo. Sí. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y listo, hasta el 5 de marzo no paramos. Sí, otros años se ha empezado antes y por toda la situación de pandemia y cosas estamos como ahí como... La situación extraordinaria. Corriendo. Me gustaría preguntarles, comentábamos al principio del programa, lo comentaba Clary, el tema de la elección de la reina de Guaymallén. Me parece que teniéndolos a ustedes no podíamos no preguntarle desde su postura, desde lo que es la vendimia, porque si bien es el acto, es la elección de la reina y hay un departamento muy importante acá en la provincia que no va a estar presente ese momento. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mira, todo siempre se encausa. Nosotros estamos acostumbrados a enfrentar distintos escenarios, así. Y todo después se encausa de alguna manera, se toman decisiones para contener. Ahora, no es casual, nada es casual. Una cosa ocurre porque está latiendo otra cosa y se va luego toda la comunidad decidiendo qué es lo mejor. Y es toda la comunidad la que decide, porque hay que tener oídos. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que la comunidad quiere tener reina. Claro. Y nosotros no podemos ser ajenos a ese deseo. Claro, lo que quiere el pueblo. Por más que uno dice, bueno, que sea embajadora, uno le va dando distintas denominaciones, pero la comunidad quiere la reina. Quiere la reina. El departamento por quiere. Por ahora. Claro. Porque no se sabe después lo claro, que pueda pasar. Claro, y otra parte pasar. Dice que no, pero sí, sí es bonito estas construcciones también en las que hay que escuchar muchos reclamos en los que también el lugar en el que hay que tratar de empoderar esa imagen femenina, que es un lugar también de visibilización buenísimo, que también nos han dado muchísimas lecciones en muchos momentos tomando postura y situaciones en las que dicen, bueno, mira qué lindo este colectivo, cómo está opinando sobre esto. Defendiendo los derechos totalmente. Bueno, a los hombres y a las mujeres, uno cómo no va a escuchar ese deseo de empoderamiento de la mujer desde otro lugar. ¿Cómo no lo vas a escuchar? ¿Cómo no lo vas a vivir? Por supuesto. Sin embargo, son tantas cosas las que entran en juego que es bueno ir progresando con los conceptos, pero paulatinamente. Claro, no de una, no sacar la reina. Que estén esas tradiciones, pero que se vayan aggiornando. Exactamente. Va a ser triste por ahí para el departamento de Guaymallén, capaz que no se escuche el voto para su reina, o capaz que no se pueden llegar a sentir tan partícipe de este acto tan importante. Pero, para los mendocinos. Como te digo, cada cosa que sucede es una enseñanza para todes, y para todas y todos. Es decir, vos te pones a reflexionar, porque siempre sucede algo y da pie a que uno tome posiciones, ¿no? Y evalúe las posiciones como más de vanguardia, las posiciones más masivas. Es decir, hay que escuchar cuando uno está en este rol de poder dirigir una fiesta que es tan, no solo grande e importante a nivel mundial, sino representativa de una comunidad. Hay que saber ser representativo. Entonces, a veces uno tiene una posición y tiene que escuchar más que
ir para adelante con una posición. Bueno, y está esta propuesta también de nuestros legisladores de llevar esta propuesta justamente a la UNESCO, de que la vendimia sea reconocida a nivel mundial como patrimonio cultural de la humanidad. Me imagino que para ustedes como hacedores, viviéndolo desde adentro, debe ser un orgullo y que están en pos de que eso suceda también. Sí, no, totalmente. Es una alegría. La verdad que cada vez que te enterás y que ves los números, el otro día hablaba con unos técnicos, dicen que es la fiesta que más cantidad de cables tiene en el mundo. O sea, empezás a ver y decís, claro, es muy desde muchos sentidos, desde lo simbólico, y decís, sí, es porque hay otros eventos que por ahí no tiene tanta dimensión. No tiene esto que decía Vilma, de que empieza en el barrio, en tu distrito, hay una cosa piramidal hermosa. Sí. Cultural y da tanto laburo. Sí. Moviliza tanto, ¿no? Desde la persona que está vendiendo con su puestito afuera, quizás comida, hasta el artista que está bailando en la avenida. El hotel que aloja un turista. Los turistas que vienen. La comida. Y los turistas que vienen. Y a mí lo que más amo de la vendimia es que no es un show. Tiene la pinta de show, ¿viste? Tiene la grandeza de un show, pero no es un show. Es un relato de nuestra identidad y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, eso es lo que deseamos. Entonces somos un ejemplo para el mundo porque hacemos algo muy atractivo sin ser netamente un show comercial. Es un relato de nuestra identidad con una forma, como decía Vilma Vega, tan particular que es un género, un género mundial, la vendimia. ¿Cuánto tiempo dura el acto en general? ¿Tiene siempre un horario o es depende de cómo ustedes lo vayan llevando? Aproximadamente una hora. Aproximadamente. Han habido algunos que han estado un poco más largos, pero una hora. Una horita. Un poquito menos de ir a ver la peli al cine, pero te llega el triple, la música en vivo. No, hay cosas previas y posteriores. El acto concreto es una horita. Bellísimo. Y ojalá que los que todavía no han tenido la chance de ir y han solo visto el acto por televisión, ojalá tengan la oportunidad al menos una vez en la vida ir a presenciarlo en vivo, porque es algo de lo que no se van a olvidar jamás. Nunca. Es bellísimo y es hermoso que puedan seguir vivas nuestras tradiciones a través de la vendimia. El aplauso voy a pedir, por favor, para Vilma y Federico. Genios totales, directores de Vendimia 2022, Milagro del Vino Nuevo. Chicos, muchísimas gracias. Que sean con todos los éxitos.